Welcome to Spanish Read Aloud. I'm Gretel from the Estes Valley Library, and I'm here to read a couple of stories with you. Today's stories will be read in Spanish, and this program is perfect for anyone interested in having a little taste of the beautiful Spanish language. Now let's get started. The first book we're gonna to read today is titled Suerte, El Mejor Amigo de un Perro, and this was written by Gus Clark. Hola, me llamo Suerte. Tengo mucha comida, un techo, una cama cómoda y muchos amigos. Todos tenemos lo mismo. Aquí todos llegamos por diferentes razones. No estoy seguro por qué vine yo, pero me alegra lo que hice. Bernardo no contaba con estar aquí por mucho tiempo, pero sabe que por ahora no irá a casa jaime y edna nos cuidan son muy buenos a veces invitan a gente para ver si nos, gust si nos gustaría irnos a vivir con ellos bernardo dice que todavía no ha encontrado la persona justa para él. Molí sí la encontró. Y Púas también. Aquí vienen más gente. Me pregunto si a Bernardo le gustarán estas. No le gustaron, pero a Buster sí. Pobre Bernardo, yo sé que él le gustaría encontrar a alguien con quien vivir. Se está poniendo viejo para esta gran emoción. Tengo una idea. Se la voy a contar a los demás. Estoy seguro de, de que entenderán. Aquí vienen las personas. Arriba ese ánimo, Bernardo. Dales una sonrisa. ¡Qué lindo! Bueno, crucemos los dedos. hecho, Walter. Buena jugada, Nico. Buena chica, y el True, Mal muchacho, Ben. ¡Qué genial! Parece que funcionó. Hasta luego, Bernardo. Te extrañaremos. Me pregunto si algún día yo encontraré a alguien. Pero, pensándolo bien, quizás mejor aquí me quede. Y el niño y el perro salen afuera a jugar. The end. <laughs> Now for our next story, we're going to read La Nube, and this was written by Hannah Cumming. La clase de dibujo era divertida. Podías dibujar lo que te diera la gana. Todo el mundo se lo pasaba bien. Bueno, casi todo el mundo. Había una niña que se sentaba sola y no dibujaba nada. Decía que hubiera una nubecita negra sobre su cabeza. Nadie hablaba con ella. Pero una niña quiso hacerse amiga suya. Tal vez hubiera alguna forma de atravesar la nube negra. acercó para hablar, pero no fue bien. ¿Qué otra cosa podía hacer? Quizá... Un dibujo. Podrían hacerlo a medias. No salió muy bien. Pero no se iba a rendir tan fácilmente. Y tras unas cuantas pruebas, surgió una sonrisa. Los otros niños se dieron cuenta y les pareció un juego divertido. Al momento todos se pusieron a dibujar juntos. Y la nube se había evaporado. Bueno, más o menos. Todos los chicos salieron afuera a jugar. Y Well, friends, that concludes our time. Thank you so much for joining me today. I had a lot of fun reading these stories, and I look forward to seeing you next time. Bye!